il parlamentarismo borghese. Lo llaman una democrazia che opprime il proletariato per il sueño con un'alternativa. Por ejemplo, en 1936, Barcelona en negro y rojo, con la Federación de los Sindicatos, el pueblo agarraba a la justicia con arrojo. O en la Cuba del socialismo, la democracia participativa, los procesos de decidir en común, llenan los barrios con vida. Y los hombres y las mujeres que luchan por el confederalismo democrático, para Kurdistán y la liberación, se defienden del fascismo maldito. Existen estas alternativas en contra de la dictadura del capital, pero no vale soñar con libertad. Debemos luchar para ella de manera global. El mundo está desesperadamente necesitado de unidad. Y si no conseguimos conciliar el mínimo de esa unidad, no llegamos a ninguna parte.